hayan hecho. ¿No les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos, se lo merece. No es su culpa haberse enamorado de Mike. Ana lleva tiempo detrás de él. Solo protejo a mi amiga Em. Solo porque sea presidente de la clase no significa que sea de todas. Mike es mío. Oye, Em, no soy el hombre de nadie. Lo que tú digas, querido. Mike, soy Hannah. Hey, Hannah. Oye, ¿viste eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. Josh. ¡Ay, por Dios! ¿En qué se metió la ingenua de nuestra hermana? Ah. Hay que decirle algo. Cielos, Josh. Hermanito, nos volviste a superar. Recibí tu nota. Al final llegaste. Quizá tengamos que, ¿sabes?, besarnos y ver a dónde llegamos. Oh, claro que sí. ¡Por Dios! ¡Se está quitando la camisa! ¡Ay, Dios mío! ¡Matt! ¿Qué están haciendo aquí? Lo... ¡Hannah! Lo siento, Hannah. Mira, se nos fue de las manos, pero... Solo una broma tonta. ¡Ay, diablos! Ustedes son unos idiotas. ¿Lo sabían? ¡Hannah! Afuera. ¿Qué mierda? ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ay, no es nada. No aguantan las bromas. Era solo una broma, Han. ¿Qué hicieron? Solo estábamos bromeando, Beth. No iba en serio. ¡Idiotas! ¡Ana! ¡Ana! Entonces, ¿deberíamos ir tras ella? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? ¡Carajo! ¡Ah!
¡Claro! ¡Demonios, Hannah! ¿Dónde estás? Toma, ten mi abrigo. Soy tan tonta. Soy una idiota. Antes de empezar, quiero asegurarme de que entiendes varias cuestiones. Mira, nadie puede cambiar el pasado. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante, abrirá puertas en el futuro. Quiero que lo recuerdes. No lo olvides mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien. Te comprometiste a participar en este juego. Es un paso importante. Voy a ayudarte durante el proceso. A veces,
A veces esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas. Pero estoy aquí para que, por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superar la adversidad. Muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Puedes tomar una carta y mirar atentamente la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. ¿Qué sentiste al ver esa imagen? Y recuerda, di la verdad. Oh, muy bien. ¿Y cómo te...? La luz del sol. Entiendo. ¿Qué palabra describiría mejor lo que sientes en la oscuridad? Bueno, las noches invernales son oscuras y frías. Depresión, soledad, son sentimientos muy comunes. Esta noche en la que acontece tu juego es especialmente fría y oscura. Tal vez te invada una sensación de aislamiento. ¿Eso te molesta? Bueno, no pareces muy sociable, ¿verdad? Parece que descubrimos varios temas interesantes que explorar en la próxima sesión, pero ahora no nos queda tiempo. Disfruta tu soledad. Hasta entonces. Hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el Monte Washington. Sheriff local Annie Klein, responsable de las investigaciones. Gracias por invitarme, Martín. Nuestros oyentes, nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas. Hoy es un año que las hijas Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Algún responsable? Oficialmente, no. Hay un individuo al que consideramos sospechoso, pero en este momento se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción porque el terreno era sagrado para sus ancestros. ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes examinaron la zona, pero
Creemos que no pudieron alejarse tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por acompañarnos, amigo. Pensamientos están con los Washington y su hijo Josh en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Hola, amigos y seguidores. Bien, volvamos a empezar. Muy bien. Pues, saludos, amigos y fans. Es increíble tenerlos a todos de regreso este año. Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. Bien, trataré rápidamente ese tema tabú por un momento del que nadie quiere hablar. Sé que están todos muy preocupados por mí y sé que será muy duro para todos regresar a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepan que para mí significa mucho que hagamos esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo en honor de mis hermanas. Ya saben. Ok, pues vamos a festejar como estrellas porno y disfrutemos de un viaje inolvidable. ¡Sí! Thank you.
amiguita. ¿Tienes hambre? ¿Eh? ¡Qué linda! Genial. ¿Aquí arriba? Chris, ¿estás ahí? Amigo, mira esto. Pues bien. ¿Está aquí tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Hola, ¿qué tenemos aquí? Quizá no debería curiosear en las cosas de Chris. ¡Chris! ¡Sam! ¡Hola! ¡Viniste! Pues, encontré algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Ven, es por aquí. ¿Dónde? Está aquí. Prepárate para alucinar. ¡Tarán! Muy bien, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira estas bellezas! Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Qué demonios hace un campo de tiro en un refugio de montaña? Ah, oye, ¿conoces al papá de Josh? Sí. ¿Cree que se parece a Grizzly Adams o algo así? ¿Quieres probar? Ah, no, tú primero, Grizzly.
Muy bien. Allá va. Muy bien, soy bueno. Soy el mejor. Bueno, voy a suponer que fue un caso clásico de suerte de principiante. No, lo dudo mucho, amiga. Bueno, cualquiera podría darle una botella tan grande y desde tan cerca. Te acabo de dar. Oye, pistolero, es hora de irnos. Espera, ya le estoy agarrando el truco. Vamos, Chris, el teleférico. Vaya. Resulta muy raro volver a este lugar después de un año entero. Sí, juro que apenas llegué, me invadieron mil recuerdos. El tiempo vuela. Esto es muy raro. Está cerrada. Sí. Josh la quiso dejar cerrada para evitar intrusos. ¿Dijo eso? ¿Qué intrusos? No, lo sé. Dijo que encontraron gente durmiendo aquí una vez. ¡Qué miedo! ¿Después de usted? ¡Qué caballeroso! Oh, pensé que estaba más cerca. Tendremos que esperar. ¿Qué lugar tan loco para hacer una casa? Por mucho dinero que tengas. No son tan ricos. Compraron una montaña. Bueno, pensaba quedarme aquí a echar una siesta, pero ok. Como en el baile de graduación. ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Empieza la aventura! Espero que estemos haciendo lo correcto. ¿Qué? Ya sabes, lo de reunir a todos en el aniversario. Josh se veía emocionado con la idea de que hiciéramos algo. Sí, digo, claro que sí. No lo veía tan emocionado desde nunca. Sí, bueno, con él nunca se sabe, yo estaba un poco preocupada. No, no, fue una buena idea. Espero que todos lo vean así. Vinimos todos, ¿no? Gracias, hermano. Bien dicho. ¿Sabes qué? Dejemos de hablar de lo que pasó y disfrutemos el viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Ok. En tercero, Josh se sentó al final del salón, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía.
pero el niño sentado junto a Josh empezó a jalarle el corpiño a la chica que tenía adelante, así que el profesor lo mandó a la primera fila, a mi lugar. Ok, ¿y? Pues que me fui a su lugar. ¿Y? Junto a Josh, así nos conocimos. Y somos amigos hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si Ginny Simmons no hubiera alcanzado la pubertad 3 años antes y ese día no hubiera llevado una camiseta corta por la que asomara su corpiño, ¿quién sabe? A lo mejor estaría sola en este teleférico ahora mismo. O quizá estarías hablando con otra persona. ¡Bum! El efecto mariposa. Vaya, vaya, vaya. Más gente. Por fin llegaron. ¡Jess! ¡Hola! ¡Jessica! ¡Por aquí! ¿Les está dando un infarto o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías sacarnos de aquí, por favor? ¡Oh, Dios mío! Creí que íbamos a morir 10 minutos más allá adentro y me hubiera comido la pierna. ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Esto de aquí es puro músculo. Sí, claro. Ajá. ¿Eh? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Chris. ¡Miren esto! Parece que alguien está enamorada de nuestro buen amigo y presidente de la clase, Michael Monroe. Chris. A ver, me pregunto qué tipo de fantasías eróticas imaginará nuestra amiga Jessica. Mike y Em rompieron. Estamos juntos. Wow, qué drama. X, fue una ruptura limpia. Em se fue y llegué yo. Ah. Bien, bien, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza. Ah, vayan ustedes. Voy a quedarme aquí un poco más. A ver quién más viene. ¿Esperas a Mike? ¿Qué? No, es igual, quien sea. Ajá. ¿Sam? ¿Ya viste el paisaje? Digo, Dios mío. A veces olvido solo detenerme y contemplar el mundo. ¿En serio no podían haber construido el refugio justo donde llegue el teleférico? Pero entonces no habría sido un lugar tan bonito. ¿Sabes? ¿Y dónde está el botón? Es cuando lo necesitas. Uf, ¡qué escalofríos! Casi llegamos. No, es que me está dando mala vibra. Ah, sí. Será raro verlos a todos aquí arriba otra vez. Desde luego no será como una fiesta normal. Es decir, ¿qué opinas de...? ¡Por Dios! Hola, chicos. ¡Michael! En serio, tendrían que haber visto las caras que pusieron. Hijo, casi te mato en defensa propia. Sí, seguro. Michael, eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay ninguna necesidad de recurrir a la violencia. Fue una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Déjense llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? ¿Qué te has creído? Solo intento animar un poco esto, Em. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así. Michael,
Voy a ser directa para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esto es algo muy incómodo. Lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos adelante, ¿ok? Matt. Entendido. En serio, no quiero cagarla. Genial. ¿Todo en orden? Así es. ¿Y ahora se van a besuquear? Oh, Dios mío, claro. Nos vamos a besuquear. No, en realidad lo que iba a hacer es checar el teleférico. Está bien, nos vemos. Adiós. Está bien. Adiós. ¡Demonios! ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, solo todo el equipaje. ¿Por qué? Debo encontrar a Sam. Ok. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Olvidé que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes esperar. Casi llegamos. Es importante. Matt, por favor. Emily, no creo que sea muy buena idea que recorras el camino tú sola. ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo. ¿Tú vas a protegerme de la oscuridad de afuera? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré. Aquí nadie nos va a robar. Matt, ¿estás bromeando? ¿No puedes dejarme sola ni siquiera 5 minutos? ¿Tampoco confías en mí? No pretendía decir eso. ¿Por qué nunca me escuchas? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento, Emily. Solo quería hacer algo útil. Si quieres hacer algo útil, agarra todas nuestras cosas y ve al refugio tan rápido como puedas, ¿ok? Bien. Como tú quieras. Gracias. Nos vemos ahí en cuanto encuentre a Sam. Nos vemos. Wow, hola. Alguien se está poniendo muy cariñoso. Y no como de modo amigable. Deberían ver la fecha de caducidad de su relación. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Hey! ¡Oh! Wow, lo siento. Disculpa, Ashley, no pretendía asustarte. ¡Por Dios, bueno, Matt! Sí, quería asustarte, pero no asustarte. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Vamos, ¿ya pasó? Oye, lo siento mucho, Ashley. No pasa nada, estoy bien. ¿Qué estás viendo? ¿Algo interesante en esa cosa? Déjame ver. No, es... Está medio roto, no hay nada interesante, solo que... ¿Qué? ¿En serio? Seguro que consigo ver a un oso comiéndose un zorro o algo por el estilo. No, en serio, Matt, no vale la pena que canses la vista. A mí me dio dolor de cabeza esta cosa, así que no veas, no. Está bien. Claro, si tú lo dices. Arrepentirás de eso. Ponga las manos en alto donde pueda verlas. Está rodeada. ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo, salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel? Yo, bueno, no lo sé si lo pones así. Genial. Vas a venir, ¿lo sabes? ¿Dónde te escondes, jovencita?
Oye, en el banco. ¡Eh! ¡Ay, mierda! Hola, vamos. ¡Hey, Mike! ¡Pum! ¡Shakalaka! Me atrapaste, está bien, ok. No te podrás esconder, Michael. Conozco todos tus trucos. Vas a perder. ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Se acabó! Yo gané. ¿Así que me ganaste? Yo creo que no. Cuando me arrodille lo sabrás. Ok, ok. Vaya, vaya. ¿Entonces soy la ganadora? Eres una digna rival, Jessica, reina de la bola de nieve. Ok, eso suena un poco sucio. ¿Milady? Wow, deja algo para luego, chico. Tengo reservas ilimitadas. Volvamos al refugio. Sí, aunque todo esto es precioso. Impresionante. Digo, podría pasarme aquí fuera toda la vida siempre que estuviéramos besándonos tú y yo. ¿Solo besándonos? Entre otras cosas. Bueno, creo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Sí. Hola de nuevo. Dime cómo te encuentras. Creo que progresamos mucho durante la última sesión. Pero me preocupa tu situación. En esta ocasión, vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Agarra el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Dime qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Ah, perdón, te alarmé. Lo siento. Lo estás haciendo bien. Respira profundo. Intenta
apresurarte un poco. Cuanto más utilices el instinto, más honestidad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte más productiva. Es muy interesante. Gracias por responder con tanta diligencia. Arañas, zombies y tormentas. ¡Qué combinación! Suena una noche de viernes perfecta. Oh, temo que nos quedamos sin tiempo, pero te prometo que hablaremos de nuevo muy pronto.